Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el Jirón Oxapampa, exactamente en la cuadra 2 de Don Bosco, muy cerca a la avenida Contralmirante Mora en el Callao, donde pues hace varios minutos se ha producido una balacera. Ya se encuentran aquí los efectivos de la Policía Nacional, precisamente de la jurisdicción, en este caso de la Ciudadela La Chalaca, quienes vienen realizando pues las diligencias para poder documentar la escena del delito. En el lugar se puede evidenciar dos charcos de sangre, luego de que un hombre de aproximadamente 41 años habría sido atacado, habría sido baleado en el cruce de este jirón Villarrica con la calle Oxapampa en el asentamiento humano Don Bosco. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores a esta hora de la madrugada en nuestra provincia constitucional en pleno estado de emergencia. Nuevamente una balacera atormenta pues a los vecinos de este sector. Ni siquiera el partido, ni siquiera la victoria de nuestra selección peruana de fútbol ha traído tranquilidad en nuestra provincia constitucional, y es un hecho lamentable el que se observa pues a esta hora de la madrugada en el Jirón Oxapampa, exactamente en la cuadra 2, donde pues se ha desatado una balacera, dejando a un hombre de aproximadamente 41 años de edad malherido. En este caso, según la información que tenemos por parte de la Policía Nacional, ya ha sido derivado este hombre de aproximadamente 41 años al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde en estos momentos viene siendo atendido por personal asistencial y médico de ese nosocomio. Según la información que tenemos, ya ha sido identificado este hombre de 41 años como Manuel Agustín Corazón Mendoza. Manuel Agustín Corazón Mendoza, de 41 años de edad, quien recibió una bala a la altura de la pierna, según lo que nos indican. Este hombre habría recibido una bala a la altura de la pierna. Se puede evidenciar en el lugar pues que hay un casquillo precisamente en la esquina de este jirón, en el jirón Villarrica, cruce con Oxapampa. La herida pues que ha tenido este hombre de 41 años ha sido pues en la pierna izquierda, ¿no? Donde de inmediato ha sido derivado al hospital para su pronta atención. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores desde el cercado del Callao, exactamente en la urbanización Don Bosco, en la calle Oxapampa, en la cuadra 2 exactamente, y cruce con este jirón bastante estrecho, el jirón Villarrica, que tenemos en imágenes, un jirón bastante estrecho, como ya lo he mencionado, y oscuro, el cual pues ha sido contexto para poder realizar esta balacera por parte de estos sicarios facinerosos que han tratado pues de asesinar a este hombre de 41 años de edad. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Ya se encuentran aquí efectivos de la Policía Nacional. De igual manera, estamos a la espera de personal de criminalística para poder realizar pues las diligencias en esta zona. De igual manera, van a solicitar pues si es que hay alguna vivienda que tenga alguna cámara que pueda ayudar con las investigaciones tras este ataque a este hombre de 41 años de edad, identificado, como ya lo hemos mencionado, como Manuel Agustín Corazón Mendoza, de 41 años, quien fue herido de bala en la pierna izquierda. Bien,
Hace unos minutos y hace algunas horas hemos estado celebrando pues el triunfo de nuestra blanquirroja, y en estos momentos tenemos que lamentablemente informar sobre una situación de inseguridad ciudadana la cual pues atraviesa nuestra provincia constitucional, nuestro primer puerto, tras esta ola de balaceras que no tienen cuándo acabar. Bien, aquí como hemos mencionado ya se encuentran efectivos de la Policía Nacional de esta jurisdicción, ¿no? Se encuentran llegando algunos otros efectivos también para continuar con las diligencias, y pues se ha encontrado un casquillo en esta esquina. Tenemos en imágenes el casquillo precisamente que se encuentra en esta columna de color azul. Se logra ver un punto negro. Ese es el casquillo que se ha encontrado en la escena del delito. Bien, información en vivo. Vamos a reiterar para todas las personas que se van conectando toda la información nuevamente para que puedan tener conocimiento de lo sucedido hace unos minutos en la cuadra 2 de la calle Oxapampa, cruce con el jirón Villarrica, este pasaje bastante estrecho que tenemos en imágenes ha sido lugar para esta balacera que se ha desatado hace ya varios minutos y ha dejado a un hombre de 41 años de edad mal herido, ya que recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, dejando pues mal herido a este hombre. Fue derivado hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao para su pronta atención. Se puede evidenciar en el lugar el casquillo de bala que aún ha quedado precisamente en este cruce de estos jirones, y además también los dos charcos de sangre que se pueden evidenciar en la vereda tras recibir pues este impacto de bala. Lamentable la situación de inseguridad ciudadana la cual atravesamos todos los días los chalacos, y no hay más que indicar pues a las autoridades que tomen nuevamente cartas en el asunto para poder de alguna manera frenar esta ola de balaceras. De igual manera hay algunos vecinos que han salido a afuera de sus viviendas para observar la situación que tenemos en estos momentos, ¿no? Y que finalmente los han despertado, ¿no? Han quebrantado en este caso la tranquilidad que tenían y la felicidad tras el triunfo de nuestra bicolor. Lamentable el hecho acontecido hace ya varios minutos. Nosotros vamos a seguir llevándoles toda la información desde otro punto de nuestra provincia constitucional, no sin antes hacerles recordar compartir nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la calle Oxapampa, en la cuadra 2 del asentamiento humano Don Bosco, transmitió para todos ustedes Prensa Chalaca TV.